Señorita Nerea, gusto verla por acá. Definitivamente este va a ser el momento más agradable de mi día. ¿Cómo me presenta? Sí, claro. Mi padre Adolfo Caña, papá, te presento a Alejandro Sonuda. Un placer conocer al hombre que ha engendrado esta letrada tan maravillosa. Lástima que sea un poco inaccesible, ¿cierto? Creo que el placer es mío. Es usted Alejandro Somoza, el célebre magnate colombiano. Bueno, eso así como que célebre, pues no tanto. Pero sí le voy a decir algo, no esté creyendo todo lo que dicen por ahí de mí. Bueno, no creo que la revista Forbes se dedique a contar chismes. Es usted uno de los hombres más poderosos de Colombia, un empresario de éxito. Bueno, preferible eso que ser un empresario estrellado. Señor Somoza, es usted una auténtica inspiración para gente como yo. ¿Y se puede saber a qué se dedica la gente como usted? ¿Es abogado como su hija? No. Yo soy un emprendedor, un hombre de negocios como usted. Ah, qué bueno. ¿Y qué está haciendo en este momento? Bueno, pues en este momento tengo varias inversiones y una de ellas me va a dar muchas alegrías muy pronto. Pues se lo celebro. Verá, me gustaría preguntarle cuál es su secreto, pero estoy convencido de que no me lo va a contar. No, por favor, por supuesto que se lo puedo contar. Mi secreto simplemente es la perseverancia. Nos va a disculpar, pero tenemos una comida y ya estamos llegando tarde. Ah, sí. Vayan. Los momentos entre padre e hija son mágicos siempre. No los molesto más, que tengan una buena tarde. Igualmente. Un placer. Quería verme, patrón. Si está, no pase. Tengo un asunto urgente para usted. Averígueme todo lo que pueda sobre esta persona. Quiero un dossier urgente con todo lo que tenga sobre él. Adolfo Ocaña. ¿Tiene algo que ver con la inspectora Ocaña? Porque si es así, podemos preguntarle al oficial Lemos. Últimamente no nos pasa nada más que morralla. No, esta vez no lo vamos a utilizar. Y sí es cierto que es el tío de Alicia Ocaña, pero esa no es la conexión que a mí me interesa ahora. Entonces tiene que ver con la abogada esta. Digamos que tengo mis motivos. Perdone si me meto donde no me llaman, patrón, pero con todos los frentes que tenemos abiertos, no creo que sea prioritario contratar a esta mujer. Nunca ha dado señales de querer trabajar con nosotros. Creo que perseguirla es una pérdida de tiempo. Usted sabe que es una pérdida de tiempo, Tano. Todo el esfuerzo que hicimos buscando la maldita pistola que se dejó robar. Bueno, perdone si le he ofendido, solo quería darle mi opinión. Ah, pues yo le voy a dar la mía. Desde que llegamos a España, a usted se le perdieron los papeles. ¿Y sabe por qué? Porque yo he sido muy mano floja con usted. Pero yo le voy a recordar cuál es el papel aquí. Usted no está aquí para cuestionarme mis motivos ni darme su innecesaria opinión. Usted está aquí para hacer lo que a mí me dé la gana. Conozco mi sitio en la organización. Me pongo con el mandado.